tumbe el micrófono no saludé qué cómo van bienvenidos cómo están cómo están hoy, hoy tenemos programa sabroso muchas gracias a todos los que han compartido han pasado muchas cosas en los últimos programas muchas muchas cosas Jason buenas noches a Jason Ricardo buenas noches a llegar eh, muchas gracias no 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 fue columna o sea, fue un artículo de Vorágine, no es un artículo mío, fue un artículo, una investigación de Vorágine, porque hay una chedrez, muchas, muchas vainas. A Brian, a Andrés Felipe, a Caruis, Caruis, perdón. Eh, muchísimas gracias por el saludo. Eh, hey, Ana! Juan López, Cristian Sierra, me alegra muchísimo que estén conectados porque. A ver, yo cuadro esto. Hoy arranqué el programa como despelotado, de hermano. ¿Qué le vamos a hacer? Mejor. Mejor, me están oyendo bien. Sí, voy a jugar a Talía. ¿Me escuchas? ¿Me ves? Momento. Este micrófono es mucho mejor. Ahora sí. Ahora sí. Juan Miguel, Juan Manuel, Diego, Mauricio, Oscar, el ingeniero SAS. ¡Qué buena! Bien, 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 bienvenidos. Porque no les parece que, 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 que ya llegamos a una cosa con el fútbol profesional colombiano, como que uno dice. ¿Qué, ¿Qué carajos está pasando acá al Sacos de Piratas, por si acaso? Mm. Sacos de Piratas, un abrazo al Profe Tapias y a todo el equipo de Piratas. Yo soy de Piratas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Pero, ay Dios mío, varias, Jair. Varias me debe, hermano. Varias me debe. sí. Pero bueno, tenemos muchas noticias este fin de semana. De todas, la más alegre para mí es que Dairo Moreno alcanzó a Sergio Galván Rey y ya lo es. El máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano. Eso es maravilloso porque Dairo Moreno es un tipo que hizo toda la carrera que. ¿Exige el fútbol profesional colombiano? Sí. Máximos anotadores junto a Sergio Galván, en la camiseta del once Caldas, por supuesto, Dairo jugó en otros equipos, hizo goles en otros equipos, recordemos, Dairo eh, pasó por Millonarios, Dairo pasó por el Junior, Dairo nacido en Tolima, el Tucumano, Sergio Galván, esa es una de las grandes noticias y de los grandes hechos. A mí eso me parece absolutamente hermoso, pero pues vamos a hablar de eso más adelante. Hombre, muchas gracias a Giovanni. Ay, Dios mío, Giovanni, lo siento muchísimo si ustedes... El motilón, porque es que el bueno, presidente, hermano, jodidos, jodidos. Eh, ay, hombre, hablamos de Champions. Quieren que hablemos de Champions o nos metemos con la calentura, porque es que acá estamos para calentura. Fíjense, este fin de semana y lo mencionaba uno de los seguidores. Muchísimas gracias, en serio. Ya saben, rótenlo, rótenlo, porque acá les contamos cosas que nadie más les va a contar. Es así de simple. ¿Sí? Así de simple. Vengan, que yo no he compartido esto. Me dan dos minutos y yo lo comparto en redes porque es que mi gran problema al aire. Pongamos acá en X. Para los que me siguen en X o para los que no, arroba Pinocalat. Arroba Pinocalat, al aire historias secretas. Y ustedes saben el lema. El lema se lo robamos a la titular, pero pues es que en últimas también era mío. Y es que acá le contamos lo que en ninguna parte más le van a contar, Vea. y hoy es noche de dimayoradas, así que alístense porque esto está delicioso, absolutamente delicioso, Arranquemos con esto de una vez, Wallace, porque yo sé que usted está muy feliz subiendo estas vainas a todas, las a todas las redes y a todos los canales. Un abrazo a los que se conectan vía Twitch, en serio, porque soy un absoluto ignorante del mundo de Twitch, entonces celebro todo lo que pasa en Twitch y muchísimas gracias a los que están aquí pendientes en YouTube y a los que llegan vía todas las otras redes, porque pues ya lo saben, en historias secretas contamos lo que nadie más les va a contar. Y hoy les voy a contar algo que es un secreto a gritos pero que es realmente descarado. No sé si se dieron cuenta de lo que pasó desde ayer, ¿sí? El domingo Vorágine, que es un medio independiente al cual quiero muchísimo, al frente están Laila Ushihab y Guarnizo sacaron una investigación supremamente interesante sobre cómo la dirigencia del fútbol profesional colombiano muy posiblemente se embolsilló tres mil millones de pesos en una coima que está relacionada con el escándalo de reventa de boletería que hemos denunciado en este canal, que hemos denunciado en Bulimetro, que hemos denunciado en todas las partes. Recuerden el escándalo de reventa de boletería: la Federación Colombiana de Fútbol organizó un cartel de reventa de boletería a cargo de Ramón un presidente de la Federación. Y pues lo que señala Orágine y lo que no quiso investigar la fiscalía del de señor Barbosa es que hubo una coima irregular de 3 mil millones de pesos, porque una cosa es una comisión por llevar un negocio y otra cosa es cuando te pagan una coima, es decir, cuando te están pagando por hacer la vuelta. 3 mil millones de pesos. Sale esa investigación que venía precedida de un montón de denuncias, comenzando por las de este canal, en las cuales ustedes recuerdan a Harold Perilla, el árbitro, contando cómo funciona la corrupción en el fútbol colombiano vía Imer Machado y Oscar Julián Ruiz, Imer Machado, subalterno de Ramón Yesurum. Si se dieron cuenta, sacamos esa investigación y después salió Ramón Yesurum a hablar con los medios amigos a decir que el arbitraje era una maravilla, que el VAR era reconocido por la FIFA. No, 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 no. Alguien que le traduzca, por favor, el comunicado de prensa a Ramón, que creo que no habla inglés. Sí, porque lo que decía ese comunicado del VAR era que, bien, ya cumplieron tres años con VAR, entonces hay que mejorar las cosas. Y ellos asumieron que la FIFA los estaba felicitando por el trabajo del barrio. El bar en Colombia es malísimo. ¿sí? El sistema es malo y los árbitros son peores. Y acá lo denunciamos. Pero a eso siguió el recorderis que hizo la Liga contra el Silencio de todo el maltrato que ha generado la dirigencia del fútbol colombiano sobre el fútbol femenino y las mujeres que juegan fútbol en este país. Y después sigue lo de vorágine: es decir, se acumularon un montón de escándalos. Y pues la, la estrategia de comunicaciones de Yesurum ya nos la sabemos de memoria. Pues yo me la sé de memoria. Espero que ustedes también se la sepan de memoria porque así funciona. Escándalo, acumulación de escándalos, ya no hay cómo más taparlo. Sales a hablar con los medios amigos y con los periodistas que no te van a cuestionar porque están presionados industrialmente los intereses económicos de la Federación, los intereses económicos de la Di Mayor, los intereses económicos de la Conmebol. Entonces todo está bien. Todo es una maravilla. No pasa nada, pero pasa. Pasa, pasa y hablemos solamente del fútbol profesional colombiano, porque este fin de semana puede haber sido el del récord mundial de Dimayoradas. Yo tengo que celebrar y lo digo gracias a Wallace, porque Roll Stream produce muchísimos de estos eventos y programas, y Roll Stream me permitió ver al presidente de la Dimayor diciendo ¿Mm? Dimayorada ver a Fernando Jaramillo utilizar el término de mayorada es uno de mis grandes momentos en la vida, es cósmico, como diría Homero Simpson, ¿Sí? es decir, es el metaverso para mí, es como, oh por Dios ¿por qué? porque yo me inventé la palabra de mayorada eso pasó por el 2012, yo trabajaba en el Gol Caracol y pues en ese entonces se utilizaba mucho que a uno llegaban correos electrónicos, en los cuales las colombianadas, y entonces salían vainas que todos hemos visto en nuestras casas en algún momento ¿sí? todos hemos tenido colombianadas, por ejemplo, yo sé que en sus casas tal vez en sus casas no, porque ustedes son gente supremamente elegante y formal, pero en la casa de sus abuelos tal vez el rollito de papel higiénico extra en el baño está en un envoltorio hecho en crochet. ¿Mm? Tal vez también está en crochet la tapa del inodoro. ¿Sí? Tal vez hemos visto videos y fotos de cinco personas en una moto, o tres personas y un perro, o cuatro personas y un chivo en una moto. Tal vez hemos visto demasiadas cosas, porque esas son las colombianadas. Pues bien, inspirado en eso, yo decidí definir las dimayoradas. Y la dimayorada es esto, es esa situación increíble, ridícula o absurda. ¿Qué sucede en el fútbol profesional colombiano? Esa es la definición exacta y de mayorada. Me alegra que mucha gente lo utilice. El hashtag, me alegra muchísimo que lo utilicen en titulares de casi todos los medios en el país, porque, pues, es que, ¿qué le vamos a hacer? Más allá de que yo me lo inventara, los que se lo inventaron fueron los de la Di Mayor, no sé si se acuerdan, pasaban cosas ridículas. Una vez tuvimos un partido entre el Quindío y el Junior que empataron y solamente hubo un punto. Le dieron un punto al Junior porque le quitaron los puntos al Quindío, pero no le dieron los tres al Junior. En fin, esos momentos oscuros de la Liga 2011-2012 ahora son peores. Y lo que pasó este fin de semana es la tapa, porque hay cosas ridículas, por supuesto, hay cosas ridículas y chistosas, ¿sí? Uno dice, ah, pues esto es chistoso, en últimas uno es chistoso. Pues, a mí no me parece chistoso porque yo tengo perros, y entonces me parece que es absolutamente ofensivo y me parece que la vieja es una cara de... Esto lo ven y lo escuchan niños, pero pues lo voy a decir como si fuera Costeño munda. O sea, la hincha de Santa Fe que amarró su perrito... En la puerta del campín, vean al pobre perrito para entrar a ver a Santa Fe. Muy bien, me alegra que la pasión por Santa Fe te lleve a hacer cosas, pero amarrar a un perro en las afueras de un estadio para que se lo roben, o sea, para que se lo roben. Y lo peor es que se hizo la denuncia viral. Y no sé si vieron el video que se hizo viral. El video que se hizo viral es absolutamente impresentable. No sé si lo tenemos ahí, Wallace, porque por Dios. Que está ahí de rojo, que no quiere dar la cara. Esa señora es un perro amarrado todo el partido. Un perro que no tiene la culpa. Un perro que no tiene que estar amarrado en un estadio. Y eso no se hace. Ese es el perrito. Es que no es justo que un animal tenga una dueña de ese tipo. Señora, muy bien. Santa Fe le ganó a Fortaleza. Muy bien por usted. Pero no deje tirado al perro. O sea, si no deje tirado al perro. De por Dios. Claro, eso sería una dimayorada y esa es una dimayorada simple y tonta. Podemos mencionar otra que tal vez no es tan tonta para algunos, insisto, para mí la del perro no es tonta. Vieja Caramunda, ¿sí? Pero, hombre, resulta que acontece que este fin de semana, como ya lo mencionábamos, Dairo Moreno igualó a Sergio Galván como máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano. El gesto de Galván celebrando con el que fue su sub-20, porque es que no nos olvidemos que jugaron juntos. Cuando Dairo estaba saliendo, Dairo llegó a los 17 años, en los 17 años debutó en Once Caldas, el titular era Sergio Galván, ya era una leyenda, entonces caminaron juntos en el arranque de la carrera de Galván, eso tiene que ver, perdón, de Dairo, eso tiene que ver muchísimo con el éxito de Dairo, porque Galván lo supo guiar en esos primeros años, uno puede decirle a Dairo lo que quiera, sí ha sido desordenado, sí no triunfó en Europa, sí le gusta la parranda, le gusta la rumba, pero qué señor para hacer goles. ¿Qué señor para hacer goles? Y ya quedó en la historia. 224 goles. Maravilloso. Maravilloso por Alonso Caldas, maravilloso por Dairo, maravilloso. Porque en este fútbol profesional colombiano tan, golpe, tan golpeado de vez en cuando esto viene muy bien. Pero lo chistoso, la dimayorada, mayorada, es que lo eligieron como figura del partido. Porque además el gol que le hizo en Vigado es un golazo. ¿sí? No se los podemos mostrar por derechos, pero es un golazo. Resulta y acontece que la de mayor saca el 11 ideal de la fecha y no mete a Dairo Moreno. O sea, no metió a Dairo Moreno. Claro, Carlos Vaca tenía que estar, a Carlos Vaca le fue muy bien. El partido con el que se sacó la es saludos al bolillo. Y no voy a discutir a Rodrigo Holgado, pero pues puedes cambiar el esquema, hermano. Puedes poner tres delanteros para poner a Dairo Moreno, ¿sí? Es decir, es el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano, hace el gol de la fecha, hace la celebración que le da la vuelta al mundo. Si en este fin de semana alguien habló del fútbol profesional colombiano fue por Dairo Moreno, si habló bien, porque para hablar mal, todo lo que viene es lo que les voy a contar. Y no pones, es que la de mayor no se ayuda, ¿sí? La de mayor no se ayuda, pero la de mayor no se ayuda sobre todo por el desastre administrativo y organizacional en el que está metido. Y acá quiero ser absolutamente claro. Este fin de semana tuvimos tres partidos con hechos violentos por parte de los hinchas. El más visible de todos, tal vez por el peso del equipo, fue el de Atlético Nacional frente a Bucaramanga, un partido que terminó 0-0. Atlético Nacional sigue en crisis, es increíble. Atlético Nacional no hace goles. Y acá lo contamos, ese video ustedes lo encuentran en historias secretas, eh, la crisis de Nacional tiene nombre, es toda la situación que ha generado la presencia de Carolina Ardila, una transformación administrativa en la cual Nacional decidió apostarle a sacar talento joven para vender los jugadores de la empresa de la hija del dueño, o de la nieta del antiguo dueño, como le quieran decir, en vez de apostarle a ser el equipo grande que siempre ha sido. Es así de simple. Lo Atlético Nacional es triste y es penoso. Y los hinchas están muy molestos. E hicieron una protesta en las afueras del estadio. Una protesta en la que, una vez más, cantaron contra la dirigencia. Váyanse todos de Nacional, cantaba los del sur en su protesta contra la dirigencia. Esta pelea está casada desde hace rato. Esa pelea ha tenido muchísimos bemoles. Por supuesto, está de por medio todo el tema de que antes a la barra le daban plata, después se la cortaron. Pero en últimas, el trasfondo es: el equipo está mal, el equipo no tiene los jugadores que debería tener, el equipo tuvo una crisis. Nunca debieron haber contratado a John Bodmer como director técnico. Más allá de eso, lo quemaron. Pero Bodmer está para hacer carrera, o bueno, estaba para hacer carrera. No lo pongas al frente del equipo con más títulos del país cuando ni siquiera había ganado uno solo, cuando su único equipo profesional era Tigres. Pero cerramos ese capítulo. Esta protesta, una protesta simbólica, una protesta con cánticos, una protesta de unión, terminó en disturbios. Terminó en disturbios porque llegó otra barra y en esta barra se agarraron contra esta barra y pues nos llenamos de videos en redes sociales del agarrón tan macho a punta de piedra que tuvieron los propios hinchas de Nacional. Nacional está en medio del caos, la hinchada está dividida porque eso lo que muestra es una división al interior de la hinchada. Y la situación no podría ser peor porque además el equipo no gana, el equipo ni siquiera hace goles. Ahora, hagamos énfasis. Sí, en el tipo que mientras acá se están tirando piedra y los policías no saben qué hacer, el tipo se está bajando una cerveza como si fuera Navidad. Ese es uno de los grandes momentos que nos habla de las dimayoradas. Ese es el fútbol profesional colombiano. Es una vaina sin sentido absoluto. Por supuesto, lo que digo parece ser burla, pero hay cosas que no son burla. Tuvimos una brutal pelea entre. En la tribuna del partido entre Unión Magdalena y Real Cartagena, en la B, por supuesto. Ay, pero eso es de la B, pero es que es fútbol profesional colombiano. Sí, con un acuchillado en las tribunas, cosa absolutamente salvaje, sí, ¡Qué feo, qué por supuesto. Ganamos el partido, Ay, el, partido. Ay, el equipo, Ay, el equipo. Ay, el equipo! Ay, el equipo! Pero mientras todo esto pasa, la dirigencia no hace nada. Y es más, no solamente se trata de la dirigencia. Resulta que, no sé si ustedes han visto las tribunas del Estadio de Tunja, del Estadio Independencia de la Ciudad de Tunja. Se enfrentaban Patriotas y Pereira. El Pereira estaba ganando 2 a 0. Las tribunas estaban prácticamente vacías muy pocos hinchas, pero los pocos hinchas que estaban presentes invadieron el campo lo que habla supremamente mal de las autoridades de Tunja es decir, como si hay 10 gatos en la tribuna, esos 10 gatos se te meten al campo de juego, qué está pasando acá ¿Sí? qué está pasando acá gol, gol,

No hay nada más de mayorada en la vida, en serio. No hay nada más de mayorada en la vida que en un estadio al que no va gente se termine suspendiendo el partido por invasión de campo. Pero una vez más, ese es el fútbol profesional colombiano. Un fútbol profesional colombiano en el que pasan cosas realmente extrañas y tristemente violentas. Porque hablemos de lo del Deportivo Cali. Les voy a contar acá unos detalles realmente particulares. De lo del Deportivo Cali. La semana pasada, diferentes periodistas de Cali, que tienen sus formas y sus modos, estaban eh, diciendo que se caía de la pava. Yo hice un par de averiguaciones y básicamente había un sector de la dirigencia del Deportivo Cali que de entrada estaba hablando de llevarse a Lucas González, quien recordemos había sido despedido antes de que empezara el Campeonato de la América. Entonces, que estaban esperando que se cayera de la pava para montar a Lucas González. Ahora, ¿cómo se iba a caer de la pava? Pues con una derrota y el líder, La Equidad, le ganó 2 a 0. Entonces salieron muchísimos a decir, no, es que se va de la pava y la prensa caleña hizo eco. Y resulta que acontece que no, De la Pava no se fue. A De la Pava lo ratificaron después de una reunión, un comunicado que es absolutamente escueto, pero que es absolutamente triste. Después de reunión celebrada el día de hoy entre el Comité Ejecutivo y el profesor Jaime De La Pava y su cuerpo técnico, se tomó la decisión de ratificar al entrenador en su cargo como director técnico de nuestro equipo profesional masculino. Santiago de Cali, 10 de marzo de 2024. Pam, pam, pam. Cortico y directo. Lo ratificaron. Digamos que está muy bien que lo ratifiquen, no más allá de que le ha ido muy mal a De La Pava en este arranque, más allá de que las cuentas del Deportivo Cali no están bien, pero lo cierto es que en el Deportivo Cali no tienen cómo pagarle, y aquí está el punto, hermoso, no tienen cómo pagarle la indemnización, porque salir de Jaime De La Pava es bajarse de una plata importante, entonces tienen que buscar un arreglo, y pues el arreglo no está. Ahora, con todo este ruido que le hacen a De La Pava, ¿Sí? Con todo este ruido, con dirigentes y con periodistas diciendo que de la pava no va, pues, ¿qué pasa? Que los violentos se activaron y los violentos hoy se metieron en la sede de PANCE del Deportivo Cali, véalos, con cascos, además, todos bajados en moto, porque es que PANCE queda lejos en Cali, ¿no? eso queda bien al sur, hermano, eso toca irse en moto, ¿sí? Y se bajaron, vea, los pobres tres policías presentes, y se bajaron estos tipos a apretar a de la pava. A apretar a la pava y a apretar a los futbolistas, porque por supuesto nadie va a rendir como un futbolista o un entrenador al que están amenazando. Es una lógica absolutamente tremenda. Es una situación triste y grave. Y ahí empieza uno a hacer una larga lista. ¿sí? Nacional en una situación triste y grave. El Cali en una situación triste y grave. El Medellín que tal vez está salvando un poco la semana con lo de Sudamericana en una situación bien, bien complicada. Y pues ya sabemos, Millonarios que suma derrota tras derrota tras derrota. Lo de Millonarios es malísimo, pero es tan malo, tan malo lo de Millonarios que hay que decir que le regalaron un penal en ese 2 a 1 frente a Jaguares. Eso nunca era penal, pero una vez más hay que señalar acá que el VAR es una vergüenza y que el manejo arbitral en Colombia es absolutamente lamentable. Lo del central Luis Delgado en ese partido fue infame. Millonarios no necesitaba ese regalo, ¿sí? Terminó perdiendo 2 a 1, pero no necesitaba ese regalo. Un penal que nadie vio, nadie, ni siquiera los del bar. Es una cosa absolutamente vergonzosa. Pero sigamos con las ni ¿sí? Sigamos con las ni mayoradas, porque uno de los que celebró y que parecía por fin tomar aire fue el América de Cali, venció 2 a 0. Ah, Alianza, Alianza que lo había eliminado en Copa Sudamericana. Recuerden, Alianza, antes conocido como Alianza Petrolera, que se sigue llamando Alianza, pero que es de Valledupar. Ya voy a hablar de Alianza porque hay un cuentazo con Alianza absolutamente delicioso. Pero resulta, y acontece, que el América no es protagonista por la victoria. El América es protagonista por dos cosas en las dimayoradas de este día de dimayoradas. Alguien que me explique cómo es el ambiente familiar. En los Gómez, porque Tulio Gómez, el dueño del América, saca un trino. ¿Mm? Saca un trino precisamente porque Lucas González era tema de todo el mundo, porque en Cali estaban hablando que iba a contratarlo el Deportivo Cali. Tulio Gómez saca un trino diciendo ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González. Quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América demostró profesionalismo e impecable honorabilidad. Las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas para Lucas si en el futuro nuestros conceptos se alinean. Ese fue el trino de Tulio Gómez el 9 de marzo a las 10 y 19 de la noche. Y resulta que Marcela Gómez, su hija, la presidenta de la América. Coge un pantallazo de esto, lo publica en su cuenta de Instagram y en las historias dice, lamento desmentirlo, don Tulio, porque es que ella no le dice papá, ella le dice don Tulio. Lamento desmentirlo, don Tulio, pero en la presidencia anterior, un empresario, la presidencia anterior, es la presidencia... No de ella, sí recuerden, eh, Mauricio Romero, etcétera, etcétera. La, lamento desmentirlo, don Tulio, pero en la presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas. Miércoles. ¿Quién era ese empresario? Pues era el empresario de Lucas González. Ese empresario, porque hice la averiguación de Lucas González, se la pasaba ya. Y eso no le gustaba para nada a Marcela Gómez y no le gustaba para nada a muchos periodistas que señalaban que precisamente había unos intereses ocultos de eh, Lucas González, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que se generó toda esta tormenta, pero esto de la ropa sucia se lava en casa como que no se lo contaron a los Gómez, que después de este escándalo de redes, eliminaron Tulio el Trino y Marcela la historia. Entonces pero afortunadamente hubo gente que tomó el pantallazo. Ese pantallazo es de Julián Capera, a quien le agradezco su habilidad para eso, entre muchísimas otras cosas, magnífico reportero y cariño grande hacia Julián Capera. Pero este circo, esta y mayorada llamada fútbol profesional colombiano, no para. sí No para. Porque a pesar de la victoria, en la rueda de prensa del América llegó una demostración en la que... Parte gigante de la IMAJORADA también tiene que ver con los periodistas. Tuvimos muchas peleas de periodistas este fin de semana porque, tristemente hay que decirlo, los periodistas parece que no se están preparando para llegar a las ruedas de prensa. A mí César Farías me parece un buen técnico, pero ni es amigo mío, ni lo conozco, ni me interesa. Tengo la imagen de que no es muy chévere por su forma de hablar, pero pues mientras rinda qué carajo. Pero lo cierto es que si vas a cuestionar a un técnico, al menos deberías saber. ¿Qué carajos le estás preguntando? Porque si no llega el técnico y te da tres vueltas y después van a terminar agarrados. Si no saben de qué estoy hablando se perdieron uno de los grandes shows de esta dimayorada llamada Liga Colombiana. Véanla. Es necesario que en cada partido América salga con un once diferente. ¿Qué pasa con jugadores que no hemos vuelto a ver? En el caso de Michael Barrios, en el caso de Andrés Mosquera, en el caso de Alexis Zapata. Todos los partidos usted sale con un once diferente. Disculpa, estás mencionando tres jugadores lesionados. No, no sé. O sea, y yo, pues cuando después yo después me la... estás exigiendo otros jugadores. Yo digo, no, si te tengo que llevar el ritmo, tengo que seguir cambiando. Tranquilo, Fiera. No, o sea, usted... Pero prepárate para la pregunta cuando bien pues Yo estás le haga haciendo la, la pregunta. pregunta doctor, me usted me dice que será en el departamento uh -huh. médico. Sí, sí. Pues yo, es que no, no, tipo. tú no me vas a decir lo que yo respondo. Primero yo te voy a decir una cosa. Yo soy un hombre, al señor, creo que es un poco mayor que yo, yo lo respeto. Yo, a mí me enseñaron en mi casa a respetar a la gente mayor. Usted a mí no me va a decir cómo yo debo hablar, porque usted ha vivido mucho menos que yo. Ya yo soy abuelo y no me vine aquí a pelear con nadie, pero estás diciendo unas cosas que no son correctas. Porque primero estás mencionando tres jugadores que no están. Yo no soy eh, jefe de prensa para venir a darte esa información, porque ni siquiera están en el partido. Yo vengo a hablar del partido. Okay, eso es uno. Dos, ya hablamos del tema porque el señor, el, el profesional acá, me preguntó sobre el tema y lo describí. Entonces, ¿qué, ¿cómo quieres que te responda? Y me estás pidiendo por jugadores que no están hoy presentes, pero ¿por qué cambiamos el 11? Bueno, hemos tenido bastante jugadores lesionados, lamentablemente, y hemos jugado muchos partidos seguidos. Y por otras muchas razones que yo no tengo que dar aquí, pues yo no tengo que hablar mal de nadie, pero en el cual... Eh, ese es tu punto de vista. Dígame. No, no, ustedes están acostumbrados a atropellar a la gente y yo no estoy dispuesto a dejarme atropellar. No. Bueno, sí. No, no, tiene derecho, pero no falta el respeto a los demás. Bueno, no, yo te lo estoy demostrando, aquí le estoy dando la cara. Cuando perdí, cuando gané, cuando... Gané, cuando y Claro, no, no. Tú me tratas a mí como como que yo fuese un trapo y yo te lo acepto. No hay ningún problema. Pero estos son los momentos en los cuales yo, puedo, bueno, eh, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos la rueda de prensa para saberlo? Damos porque por no finalizada. Esta... muy sí se pareciera unos hinchas. No, no, no Listo. Damos sí, por finalizada esta conferencia sí, 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 de prensa. Agradecemos las intervenciones. Grandes momentos, es decir, entre ese y el periodista que en Santa Marta está agarrado con Alberto Suárez porque tienen una pelea casada desde hace años y, y, y que le dicen me bajé de la tribuna solamente para verte. Pues, Alberto Suárez le importa un carajo que tú te bajaste. La... O sea, no, si uno va a una rueda de prensa como periodista se tiene que preparar. Es que cómo vamos a exigirle nivel al fútbol profesional colombiano? Cómo vamos a exigir nivel si los periodistas ni siquiera nos preparamos para eso? Hermano, ayudémonos en serio, en la buena. Sí, en la buena. Y a mí lo que me ofende y lo que de verdad me ofende, porque esto me da risa, sí. Y no me ofende, porque pues ya es el día a día del fútbol profesional colombiano, que insisto, está peor que nunca. Este récord mundial de mayoradas de este fin de semana hay que anotarlo. A mí lo que me preocupa es que los periodistas, en vez de hacer su trabajo y de profundizar en investigaciones sobre la realidad del fútbol colombiano, se casan con estas peleas estúpidas y ridículas. Porque resulta que acontece que, no sé si se dieron cuenta, sí, no sé si se dieron cuenta, en el reglamento del fútbol colombiano, para poder jugar en el campeonato y para poder participar en torneos continentales, hay que tener una cosa que se llama la licencia de club. Yo ya les había contado, por ejemplo, que aquí nadie hace caso porque eh, para tener licencia de mayor y para tener licencia con Mebol, un equipo tiene que tener equipo femenino, ¿sí? Es decir, para poder jugar la Liga Betplay masculina, tienes que tener un equipo en la Liga Betplay femenina. Pues ya sabemos que la Liga Betplay tiene 15 equipos nada más, lo cual implica que hay. Eh, ¿Cuántos son 36? O sea, hay 17 equipos que no. ¿Sí? Son 36, incluyendo los de la B. Hay equipos que se dan sus mañas. Por ejemplo, el Tolima, que quedó eliminado de Sudamericana por el Medellín. ¿Sí? El Tolima, su equipo femenino es Real Santander, porque hicieron un acuerdo. Entonces, bueno, perfecto. ¿Sí? El, el, el equipo que para el continente es el Tolima femenino, la verdad es el Real Santander. El equipo. Que para el continente es la alianza expetrolera, ahora Valledupar, pero que no se llama Valledupar, sino se llama simplemente Alianza, es el Jumbo de Valle. Ese es más raro aún, ¿sí? ese es aún más raro. Pero lo más raro y lo más extraño, y acaba el bombazo, como para que lo tengan en cuenta, el bombazo de esta semana es que en la Liga Profesional Colombiana está jugando un equipo sin reconocimiento deportivo. Porque el reconocimiento deportivo es una exigencia legal, el reconocimiento deportivo lo da el Ministerio del Deporte. Sin reconocimiento deportivo, un equipo no puede jugar en la liga. ¿Se acuerdan cuando la DiMayor decidió eliminar al Cúcuta Deportivo de su organigrama para proteger a Cadena precisamente, para proteger la inversión de Cadena, sin importar que los hinchas del Cúcuta se quedaron un año mirando para el techo porque no existía el equipo ni en la A ni en la B? Pues obviamente aquí no hay C, ¿sí? Y eliminaron al Cúcuta, sí, lo desecharon, porque no tenía reconocimiento deportivo. ¿Sí? El reconocimiento deportivo tiene que cumplir un montón de normas que exige la ley, pero el Ministerio del Deporte, y acaba un llamado de atención para la nueva ministra del Deporte, señora de por Dios, haga algo, porque las anteriores no han hecho un carajo. El reconocimiento deportivo no se puede transferir, el reconocimiento deportivo es un sello. Usted tiene que cumplir con un formulario y ese formulario lo tienen. Yo les quiero contar que Alianza, antes conocido como Petrolera, ahora conocido simplemente como Alianza Fútbol Club, que juega en Valledupar, aunque la Sudamericana la tuvo que jugar en Barranquilla porque la cancha de Valledupar no es para jugar ningún torneo continental, Alianza juega sin reconocimiento deportivo. Antes de que salten, antes de que reviren, antes de que digan, "No, eso es mentira", vamos por partes, ¿sí? Vamos a explicarlo. Recuerden cuando Alianza Petrolera se despidió de Barranca Bermeja, porque su dueño aceptó públicamente en ese comunicado que se iban para Valledupar porque pues, la alcaldía les patrocinaba y la alcaldía les iba a dar plata, porque así funciona esto, por la plata baila el perro. Barranca Bermeja, 16 de enero de 2024. Alianza Petrolera se permite informar a toda la comunidad que el club ha tomado la difícil decisión de cambiar su sede a la ciudad de Valledupar. Por respeto al equipo y a su identidad, los colores amarillo y negro, al igual que el petrolera, quedan en casa. ¿Mm? Esperamos que estos símbolos sean abrazados por cada uno de ustedes para que siga siendo un lazo indeleble en la historia de Barranca Bermeja. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Les estaban diciendo: dejamos de ser petrolera, nos vamos y vamos a coger los colores del de departamento del Cesar y de Valle de Upar. Nuestra institución recibió una propuesta por parte del alcalde de la ciudad, Jonathan Vázquez, pero cabe de destacar que en el ámbito empresarial la presentación de propuestas requiere más que buena voluntad. Las iniciativas que deben ser claras, le está echando la culpa al alcalde, bla, 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 bla. El alcalde no atiende a las necesidades específicas del club para sostener el proyecto deportivo. Básicamente, la razón es: en Valledupar nos van a dar más plata. La historia de los mejores años de Alianza Petrolera quedará por siempre en nuestra alma, porque nuestra alma es eterna lo que no es eterno es alianza petrolera que ya se murió. Acá en ese comunicado anunciaron Alianza Petrolera se murió. Después de eso, sí, ojo, después de eso, Alianza Petrolera hizo una jugada legal que es supremamente interesante, ¿sí? Y es la representación legal. El documento de representación legal es establecer una nueva empresa Usted se establece con una representación legal. Y la representación legal de Alianza Deportiva es un certificado de fundación, certificado de existencia y representación legal en la Cámara de Comercio de Valle Dupar para el Valle del Río Cesar. Así, completico. Así dice, se los voy a leer. Es un código con el que empieza. Con fundamento en las inscripciones del registro de entidades sin ánimo de lucro y de la economía solidaria, la Cámara de Comercio certifica dos puntos: Razón Social, Fundación Social y Deportiva Alianza. Sigla: Fundación Alianza FC. NIT 901061130-9 Domicilio Valledupar Cesar. La inscripción, ahí está. La fecha de la inscripción en la Cámara de Comercio: primero de febrero de 2024. Tal cual. La fecha de renovación, 30 de marzo de 2023, ahorita, ¿no? ok, 30 de marzo de 2023. Básicamente, ¿por qué? Porque pues es que ellos están haciendo una transformación administrativa de una empresa que se llamaba Alianza Petrolera y crearon una nueva empresa. Ahí está la fundación, la dirección, el teléfono comercial, etcétera, etcétera. La persona jurídica, mire, ahí está, por acta número 001 del 15 de febrero de 2017 de la Asamblea Constitutiva de Barranca Bermeja, inscrita oficialmente en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Ellos plantean que hay una nueva empresa. Esa nueva empresa se llama Alianza FC. Así de simple. Hay una nueva empresa. Esa nueva empresa tiene que hacer un trámite, porque es una empresa deportiva, tiene que hacer un trámite frente al Ministerio del Deporte para inscribir el reconocimiento deportivo, porque resulta y acontece que el que está vigente es el reconocimiento deportivo de Alianza Petrolera, pero Alianza Petrolera, y el mismo Alianza lo dijo, ya no existe. Si Alianza Petrolera ya no existe, ¿por qué están jugando con el reconocimiento deportivo de Alianza Petrolera? ¿Sí? Tengo el documento del Ministerio del Deporte. Resolución 900 del 1 de agosto de 2022, por la cual se renueva el reconocimiento deportivo al Club Deportivo Profesional de Fútbol de, denominado Club Deportivo Alianza Petrolera. El director de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte, bla, 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 Carlos Hernando Ferreira, bajes y nos saltamos la cédula de Ferreira porque qué pereza, resuelve. Renovar el reconocimiento deportivo al club deportivo profesional denominado Club Deportivo Alianza Petrolera FCSA por haber cumplido con todos los requisitos legales. Alianza Petrolera tiene reconocimiento deportivo, ¿sí? Será válido por el término de cinco años contados a partir de la, de la, de la notificación. Notificar la resolución al representante del club. Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y de apelación, bla, 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 bla. Miguel Alfredo Gómez Caicedo, director de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte. Alianza Petrolera tiene reconocimiento deportivo. Alianza Fútbol Club no. Y al no tener reconocimiento deportivo, por ejemplo, en el próximo partido. El próximo rival de Alianza, Fútbol Club, puede reclamar en el escritorio los puntos. ¿Entienden el nivel de dimayorada al que estamos abocados? ¿Por qué? Yo sé que esto suena legulellada, pero es que esa es la ley. En el fútbol profesional colombiano no puede llegar a jugar millonarios con el reconocimiento legal de Nacional, con el reconocimiento deportivo de la América. No puede Santa Fe jugar con el reconocimiento deportivo del Deportivo Cali. ¿Por qué Alianza está jugando con el reconocimiento deportivo de Alianza Petrolera si Alianza Petrolera ya no existe? Si incluso legalmente ya no existe, porque es que lo que hicieron no fue trasladar la sede, crearon una nueva empresa. Crearon una nueva empresa y esa nueva empresa no ha presentado los papeles ante el Ministerio del Deporte para tener reconocimiento deportivo. Ya es tarde porque de todas formas este fin de semana pues perdió 2 a 0 con el América, pero los equipos que perdieron con Alianza Petrolera en su momento podían haber reclamado en el escritorio los tres puntos porque están enfrentándose con un equipo que no cumple la legalidad. ¿Entienden el chicharrón? ¿Entienden el problema enorme del fútbol profesional colombiano? Es un problema de institucionalidad. Esto es un desmadre. ¿sí? Aquí nadie cumple sus propios reglamentos, aquí nadie cumple sus reglas, aquí nadie cumple la ley. Pero, por supuesto, sale el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol a decir que aquí no pasa nada, que todo está bien, ¿sí? Que todo está bien. Y quiero aclarar, no es una fusión, no es, vas a heredar el reconocimiento deportivo del antiguo. Equipo llamado Valledupar Fútbol Club, porque ese antiguo equipo Valledupar Fútbol Club pasó y ahora es el Real, con es que jugaba en Suacha. Acá todos se trastean, pero el reconocimiento deportivo sirve para tres cosas: para nada, para nada y un poquito para nada. Nadie lo hace valer. Y les aseguro que nadie va a reclamar eso, porque pues esto es una cofradía y aquí lo importante es mostrar que todo está bien y que no pasa nada. Si hay algo más macondiano que el fútbol profesional colombiano, por favor, que me lo cuenten. Porque en el fútbol profesional colombiano pareciera estar escrito en letras doradas aquella famosa sentencia de Gabriel García Márquez. Esa que decía en 100 años de soledad que en Macondo no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Ese es el discurso oficial. Y eso es lo que van a escuchar durante todos estos días de Ramón Yesurum en los medios aliados. Aquí no pasa nada. Aquí el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol no organizó un cartel de reventa de boletería. Aquí el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol no recibió coimas por 3 mil millones de pesos. Aquí el bar no se asignó a dedo a una productora del mejor amigo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Aquí los contratos de televisión. No le dan más plata al que organizó el contrato que a los clubes. Aquí no, aquí hay que jugar, aunque tengamos machete en los estadios, aunque tengamos violencia fuera de los estadios, aunque muy probablemente esto termine con un muerto, porque todo está dado para que este semestre o al menos este año tengamos muertos en el fútbol profesional colombiano por cómo está desatado el ambiente de violencia. No, aquí no pasa nada. Macondo es un pueblo feliz. Muchas gracias. Bueno, cuéntenme cómo les pareció. ¿Se esperaban eso? América fue eliminado por un equipo sin reconocimiento deportivo en la Copa Sudamericana. Eso es gravísimo, Jason. Gravísimo. Tenemos a un equipo en Copa Sudamericana que no tiene reconocimiento deportivo. ¿Mm? Es un tema supremamente complicado. Es una cosa ridícula. O sea, es que en serio la mayoría del fútbol profesional colombiano va desde la idiotez de no meter a Dairo Moreno en el 11 de la fecha hasta tener a un equipo que juega todas las fechas sin reconocimiento deportivo propio. ¿Mm? Ah, pero por supuesto, Diego, como pasó con el Cúcuta, es que recuerde que por eso el Cúcuta cuando volvió, volvió en la B, porque no tenía reconocimiento deportivo. ¿Cómo va a estar en la A? Yo sé, Gerard, <laughs> hacen mucha falta, pero ya pasó porque el tiempo para ese tipo de denuncias son tres días hábiles, entonces ya fue. No, Antonio, esto es una cosa muy complicada, muy, 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 muy complicada. Sí, eh, Si sí es cierto, eh, John Esteban, digamos que estoy en, en, en propiedad de contarlo. En el 2020, recuerden que el contrato con Win era hasta el 2021. En el 2020, eh, Caracol presentó una serie de propuestas para que el fútbol fuera por televisión abierta. Básicamente por la TDT, eh, que pues era la forma de popularizar y con el proyecto Caracol Sports. Le presentaron la propuesta a la di Mayor, eh, fue entre la lista de las propuestas que se presentaron. Estuvo la de Caracol, estuvo la de ESPN, estuvo la de Gol, Gol TV, pero pues le soltaron 50 millones de dólares a los dirigentes para que se repartieran entre ellos y pues se quedaron con Win, además con la promesa de que iban a recibir más plata vía win más, lo que no es tan cierto digamos que ya se han sacado cuentas y para que de verdad reciban plata se necesitan muchísimos más suscriptores porque en estos momentos los suscriptores no no dan o sea dan para el sostenimiento del canal sí pero no dan para dejarle plata al fútbol profesional colombiano hace el año pasado si no estoy mal la república tal vez fue la república no me acuerdo cuál fue el medio, sacó una cuenta supremamente interesante y es que por cada 100 pesos que ingresan vía WinMass, a los, a cada equipo le llega un peso. ¿Sí? Es decir, le llega un peso nacional, un peso millonario, un peso a, a Alianza, ¿sí? un peso al Internacional de Palmira, antes conocido como Hortulua, por cada 100 pesos. Entonces, pues, jodido, muy muy jodido. Eh, no, los equipos de Sudamérica. Lo que pasa es que ahí el punto está: CRLB es una gran pregunta. ¿sí? Para la Conmebol, no importa el reconocimiento deportivo en Colombia, pero es que si usted no tiene reconocimiento deportivo, no debería jugar en la y Mayor. Y si usted no juega en la y Mayor, no puede representar al país en el continente. Entonces, lindo chicharrón, lindo chitarro, chicharrón. Pues, Junior. Básicamente yo siento que en estos momentos, mire, este es un tema de consumo consciente, ¿sí? Y no estoy diciendo dejemos de consumir fútbol profesional colombiano porque uno no se mete con el corazón, o sea, y en últimas, el fútbol profesional colombiano es la infancia de uno, o sea, uno es hincha de un equipo y uno quiere esos colores, pero uno sí puede exigir. No se trata de exigir con violencia, no se trata de quemar tribunas, ¿sí? No se trata de coger a piedra o amenazar presidentes, no. Hacer protestas simbólicas, no asistir a los partidos, no consumir. Que se sienta, seguir hablando, seguir apoyando, seguir respaldando, pero no consumir. A esta gente lo único, lo único que le duele es el bolsillo. De resto, les importa un carajo que ustedes lo vuelvan tendencia en Twitter, alias X, les importa un carajo lo que digan los medios. No, a ellos les importa un carajo. Lo único por lo que funcionan es por plata. Les preocupa que la justicia se meta con ellos y quiero ver qué pasa con la nueva fiscal. De verdad quiero ver qué pasa con la nueva fiscal, porque ya lo sabemos, eso lo denunció la revista Cambio, la fiscalía de Barbosa se hizo la pendeja con todas las denuncias de corrupción de la federación. Eh, uy, Arturo, ese es un complique, ese es un complique. Eh, hay una serie de investigaciones. Les voy a contar, por ejemplo, una, una incidencia que es absolutamente deliciosa. Descubrieron en un partido amistoso del fútbol profesional colombiano, que estaba en una casa de apuestas. Entonces descubrieron que en ese partido, en la ciudad de donde es el equipo, se hicieron una cantidad de apuestas no habituales. Entonces se sorprendió la alarma de la casa de apuestas. Como, hey, mierda, qué está pasando acá! Es mucha plata para un partido amistoso. Obviamente estoy hablando de pretemporada. Es mucha plata. Y el partido tuvo un resultado... Irregular, por decirlo de alguna forma, ¿Sí? que, que uno puede decir, es pues, pretemporada, pero hubo un montón de gente que ganó muchísima plata, es decir, en total fueron como cerca de mil millones de pesos en premios, con las tarjetas amarillas, con la cantidad de goles, con todos esos ítems de apuestas. Y se pusieron a cruzar datos y descubrieron que al menos fueron como 950 millones de pesos repartidos como entre 10, 15 personas. Y de esas 10, 15 personas, 10 eran familiares de futbolistas de ese equipo. Y eso está en la investigación. Y no lo hacen público. Y como no lo hacen público, yo solamente les puedo contar eso. No les puedo contar los nombres y no les puedo contar más porque pues, me tiro un proceso legal. Pero, ¿ah? ¿ah? ¿Mm? El Rey Salas, un abrazo para el Rey Salas y para toda la gente en Cúcuta. A ver, yo creo que los medios. Eh, parciales los medios de hinchas tienen todo el derecho a existir me parecen maravillosos hacen una labor tremenda a mí por ejemplo lo que hace los millonarios.net me parece brutal lo que hace el blog verdolaga me parece absolutamente brutal o sea son medios parcializados que atienden a su equipo y están atendiendo lo mejor que los medios que los medios tradicionales porque como los medios tradicionales estamos sin acceso a porque pues todo es de win, entonces uno ya no puede entrevistar, uno ya no puede hablar. Por eso es que tenemos periodistas que ni siquiera van a que ni siquiera saben quién está lesionado, porque no pueden acceder, pero no hacen el trabajo, ni siquiera de averiguar quién está lesionado y eso está muy mal, porque uno tiene que hacer el trabajo, no se lo, no todo le puede llegar a uno por el jefe de prensa, si uno se queda esperando que le que lleguen cosas por el jefe de prensa, pues pues puta, perdón. Pues hermano, no seas periodista, sí, es así de simple. Quédate leyendo los comunicados del jefe de prensa. Sí, la verdad oficial la verdad sí pero el punto es que si sí está pasando que los que están haciendo el trabajo son esos medios parcializados esos medios de hinchas y los periodistas tradicionales no están haciendo el trabajo y eso está muy mal y eso explica en gran medida y de muy buena manera porque la gente ya no confía en los periodistas o en los medios tradicionales si están siendo mediocres, ¿qué hacemos, hermano? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Mm? Pero bueno, no hay nada absolutamente complicado. ¡Ay, qué pena! No vi el mensaje de Miguel. Don Miguel, cuéntame. Eh, sí, CRLB, hay un montón de libros que quieren que. ¿Qué dijo Miguel? ¿Que saludó? Eh, no, Alejandro, yo no estoy en mi deporte, ¿sí? porque pues, mi labor es ser periodista. ¿sí? Muchas gracias, Sergio. Mi labor es ser periodista, mi labor es denunciar, mi labor es cuestionar. Ahora, les puedo contar, yo que hice mi moral, por favor no consideren y no piensen mal de mí por lo que van a ver cuando quite la cabeza, porque es el bar de la casa, porque es que reorganizamos con mi esposa el estudio, entonces va a parecer que soy un borracho. Y no, no tanto, ¿sí? Pero ya les muestro que me estoy leyendo en este momento. Ya, no tanto. Entonces, esto, o sea, me encantan las novelas gráficas. Soy, como se darán cuenta, por allá también hay. Eh, soy gran amante del cómic y de las novelas gráficas. Y esta me la he leído lentamente porque el trabajo gráfico es bellísimo. La pelea del siglo, Jack Johnson contra James Jeffries. Es una cosa brutal, ¿sí? Es una novela de Adrián Matezca, Esta es una editorial que recomiendo: es una editorial colombiana. Se llama Caballito de Acero. Hace unas cosas brutales, pero brutales. Sí, eso es lo que en estos momentos tengo, pero en general, y siempre lo prometo y nunca lo hago. Pero en mi Instagram, ustedes se pueden meter a Instagram y pueden buscar un hashtag que se llama numeral sudor y letras. En numeral, no, chito. Es lunes, no, no miento, hoy es martes. Bueno, no, los martes sí se puede. Eh, en numeral, sudor y letras van a encontrar recomendaciones de muchos libros de deportes, no solamente de fútbol. Sí, yo sé, Miguel, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Los medios parcializados tienen que ser responsables, muy, muy, muy responsables. Exacto, sí, y, y, y sobre todo, a ver. El problema con los medios parcializados es ese que pueden exacerbar mensajes negativos como el regionalismo, mensajes de odio y demás. Entonces no es chévere. Pero respeto el trabajo y sobre todo siento que hay gente que trata de hacerlo muy bien, muy bien. No hombre, no, déjeme reservas, déjeme reservas. Pero bueno, sí que sea por Dairo, por Dairo. Vamos. Eh, uy, el tema depreciado en México está supremamente complicado. Es una lástima. Una Lástima porque es un buen jugador de fútbol. Es un tipo que en su momento llegó a sonar para Selección Colombia y está metido en este problema. Es que, a ver, el tema con el dopaje en estos momentos eh, eh, está pasadito. Digamos que en Colombia, en particular en Colombia, no le paramos las bolas necesarias. Recuerden que aquí tuvimos a Andrés Charria. Andrés Charria es abogado especialista en el tema de dopaje frente al TAS eh, y nos contó detalles absolutamente escabrosos, cómo no hay controles, cómo el laboratorio contra el dopaje en Colombia no funciona. Entonces, para los colombianos, nos están mirando con lupa, de los ciclistas en adelante. ¿Mm? Eh... No, 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 no es que estén bloqueando, es que nosotros paramos fresco, Eduardo, no, para nada, nosotros paramos, nos agarramos con red más, ya, así de simple. Eh, <laughs> hombre, Jonathan, yo trabajé en Caracol Televisión, yo fui el director digital de Gol Caracol durante muchos años. Eh, en general, yo, a ver, esta va la parte ñoña mía, yo eh, soy profesor universitario y soy profesor de teorías de comunicación y de historia. Soy severo ñoño, pero severo ñoño. Y les puedo decir, hay contenidos hechos para entretener, hay contenidos hechos para embrutecer. Esa es una crítica general que se le hace a los medios masivos y es normal que el presidente la haga porque además es una visión muy desde la izquierda. Los medios masivos embrutecen. Lo que pasa es que en estos momentos hay una seria preocupación. Eh, que no está relacionada solamente con los canales de televisión y demás, sino que está relacionada con el cubrimiento mediático. La explosión de Facebook desde el 2006, que es el año en el que Facebook conquista el mundo, transformó para siempre la difusión de los medios de comunicación. Tal vez los más jóvenes no lo tienen presente, pero antes los medios generaban una credibilidad y un respeto, como la información se horizontalizó. Sí, es decir. Antes, por ejemplo, la gente decía: No es que lo leí en el tiempo, no es que lo escuché en RCN, no es que lo escuché en Caracol, no es que. Y ahora es: No es que me lo mandaron por WhatsApp, no es que lo vi en Facebook. Uff, el lo vi en Facebook es brutal. Recuerden lo que pasó con el lo vi en Facebook: la gente salió a votar aquí por un plebiscito, no porque la, los embarracaron por Facebook. Y pues ustedes han visto que ya está más que demostrado el peso que tiene Facebook en las elecciones de Estados Unidos y en general en las elecciones en el mundo. Miren. Antes de las redes sociales era imposible que tuviéramos terraplanistas, era imposible que tuviéramos antivacunas. Esa sobrecarga de democratización de la información en últimas ha generado ignorancia. Por eso entiendo la frase de embrutecen. Yo no diría que Caracol y RCN embrutecen, pero Caracol, RCN, Publimetro, que es el medio que yo dirijo. Eh, semana, etcétera, en general todos los medios entramos en la dinámica de producción de las redes sociales y al entrar en la dinámica de producción de las redes sociales hemos perdido control de la calidad y hemos permitido que se farandulice la información, porque la farandulización de la información es lo que vende. ¿Sí? Y los medios están en una crisis permanente, porque ya la gente no los consume. Precisamente por eso, es decir, es un problema gigantesco por eso es que hay que aplaudir a los medios de nicho, por eso hay que aplaudir a los medios independientes que buscan hacer esas cosas. Entonces, estamos en una situación muy, muy, muy compleja y hay que revertirla. Es nuestra obligación como periodistas. ¿Sí? La primera demo, pues, a ver, yo, yo tenía por acá eh, el artículo. Mire, se, se lo voy a pasar a Wallace para que ponga la pantalla como para que lo vean, porque es que no me acordaba de cuándo era. Venga, Wala, se lo mando aquí por el chat privado. Eh, no me acordaba de cuándo, de cuándo era y es del 2012. Entonces lo busqué, a ver si podemos ponerlo ahí en pantalla y, y, y ya con eso nos despedimos. Porque, pues, para reírnos un rato, porque nada ha cambiado, hermano. ¿sí? Miren, de gol caracol, ya, ya no soy el autor, porque obviamente eliminaron mi nombre de todo. Sí, pero mira, a todos nos han llegado esos correos electrónicos que muestran un inodoro instalado en una sala, una moto que lleva un colchón o una cabra o una familia de seis, un French Poodle de uña rosada, gafa amarilla y vestido de tutú. Son las famosas colombianadas, esas pendejadas que solo pasan en nuestro Pintoresco país. Pues bien, desde este blog propongo que instauremos un nuevo término de mayorada. Dices, de esa situación increíble, ridícula o absurda que sucede en el fútbol profesional colombiano. Es más, mire, uy, claro, se me había olvidado. Esto ya sabemos, es la patria de los triangulares, los hexagonales, los cuadrangulares, los nonagonales. Nunca nos olvidemos que se organizó un triangular fantasma entre el Bucaramanga, que acaba de descender, Unión Magdalena y el Cúcuta, que estaban en la B, para definir arbitrariamente a los dos equipos que completarían la lista de 18 del campeonato del 2002. Una superliga que enfrentó en julio del 2012 a los campeones del 2011. ¿Sí? Hay dimayoradas chistosas, como que el árbitro Fernando Cárdenas arrancara el segundo tiempo de Quindío frente al Junior cuando el arquero del local no estaba en el campo. El fue punta que le salió del alma cuando se dio cuenta de debería ser video oficial de la comisión arbitral. Y hay dimayoradas infames, como cuando castigaron al pasto quitándole los puntos de un partido que terminó mandándolo a la B y luego se demoraron dos años en volver a castigar a alguien así. ¿Sí? Los castigos ejemplarizantes de la dimayor, una cosa absolutamente hermosa. Mire. Ah, era Quindío Nacional, no Quindío Junior. El Quindío Nacional sin puntos. ¿Los dos perdieron? Chico Junior, la visita se llevó un punto, pero el anfitrión se quedó en blanco. Sí, es... El, es un PhD. Sí, es... Un PhD en modificar el, el, el reglamento. Es una cosa absurda. Pero bueno, me alegra. Recordemos nuestra historia. Eso, eso lo escribí yo hace mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. La, pero, hombre... Es que lo es fútbol aficionado. En el fútbol aficionado yo espero polisombra, hermano. En el fútbol aficionado espero a gente chupando. En el fútbol aficionado espero fritanga. ¿Sí? En el fútbol aficionado espero sabrosura. En el fútbol profesional por el que nos cobran 30 mil pesos. ¿Para verlo? ¿Por televisión? ¿Con esas canchas de mierda? Pero bueno, ya saben, les pido. Primero que todo, les agradezco por haberse quedado hasta acá. Suscríbanse. Rótenlo, sí, en Twitch hay un montón de bonificaciones que Wallace me dice, hermano, activa esas vainas, yo no tengo la más mínima idea, Wallace es el que maneja esa bondad Y rótenlo, rótenlo porque acá les contamos lo que nadie más les va a contar. Ya saben, mañana, ojo con esto, esto es importante, los miércoles a las 9 de la mañana, siempre tenemos The Metal and Sports Show en Twitch con Wallace. nos ponemos a hablar de metal y nos ponemos a hablar de qué carajos está pasando en el mundo del deporte. No damos tantos bombazos, pero nos reímos un montón. Entonces a las 9 de la mañana de los miércoles nos vemos. Chaito.